He tenido oportunidad de manifestarle muy claro que el apoyo de UPID es un apoyo para actuar, es un apoyo para hacer cosas. La pasividad en Cataluña y en España ya no es una opción, mirar para otro lado no es una opción y lo que necesitan los catalanes, lo que necesitan también los españoles, es que los demócratas actuemos frente al golpe de Estado que se está gestando en Cataluña. Es el momento de empezar a trabajar y hacer cosas, entre las cuales, pues está, por supuesto, el Tribunal Constitucional, eh, tanto el recurso de amparo como el recurso de inconstitucionalidad, que por supuesto nosotros vamos a apoyar sin fisuras. Está también la vía penal, eh, y es una cuestión en la que le he insistido especialmente al presidente. Eh, la vía penal que ha iniciado Unión Progreso y Democracia por un delito de conspiración para la sedición y que creo que en este caso encaja a la perfección en lo que está pasando en Cataluña eh, y que creemos que es una vía de nuestro ordenamiento, una vía ordinaria y que por supuesto hay que impulsar. Eh, y desde, desde ese punto de vista le he pedido expresamente el apoyo de la abogacía del Estado, el apoyo de la Fiscalía para impulsar esta vía y que el procedimiento penal pueda avanzar. Y además de ello, eh, está también el artículo 155 de la Constitución española, eh, que es un artículo ordinario de nuestra Constitución y que creemos que es necesario activar, no solo en previsión de lo que puedan los golpistas hacer estos próximos días, estas próximas semanas, sino para desmontar lo que ya han hecho. Tenemos que dejar de financiar el independentismo en Cataluña. Eh, y desgraciadamente los españoles seguimos financiando el independentismo, el secesionismo, la ruptura de la democracia en Cataluña. Por lo tanto, lo que también he pedido al presidente es que a partir de ahora eh, las eh, ayudas económicas a Cataluña sean finalistas, eh, que sean para garantizar los servicios públicos esenciales. No, lo único que me ha trasladado es que el, el gobierno va a ir paso a paso. Eh, es el único mensaje, eh, que la única cuestión decidida eh, y anunciada ya, de hecho, públicamente es el recurso de constitucionalidad eh, frente a la aprobación de esta iniciativa política eh, secesionista. Y, y eso es lo que en principio tiene previsto hacer el Gobierno, auxiliado, obviamente, por los servicios jurídicos. Eh.